Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Pokémon Verde Hoja. Siguiente capítulo de la serie y bueno, pues como ya dije en el capítulo anterior, en este vamos a capturar al legendario Suicune, el perro legendario, chicos. Cositas para poder capturarlo, porque necesitamos cumplir varios requisitos. Y dependiendo de cómo lo hagamos, necesitaremos requisitos adicionales o no, ¿vale? Vamos a ver, importante. Como veis en la plantilla tenemos a un viejo amigo en el grupo, que es nada más y nada menos que el Golbat. Aquí tenemos un Golbat de nivel 48, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo primero de todo va a ser evolucionarlo. Sí, evolucionarlo, ¿vale? Es lo primero que vamos a hacer. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es subirlo al nivel 49, ¿vale? Una vez hagamos eso, comentaré lo siguiente. Vamos a ir a cualquier zona, yo qué sé, Ciudad Carmín. Y vamos a tomar la ruta de que está justamente al lado, que era la número 10, puede ser. Creo que era la ruta 10. O la 12. La ruta 11, mira, pues ni la 10 ni la 12. Vale, pues mira. Aquí tenemos a un chaval que quiere luchar, pues vamos a luchar con él, que tendrá nivel bajo. Pues vamos a luchar con él. Y solamente tiene un Ekans, que está al nivel 21. Creo que no nos va a dar la experiencia necesaria, pero ya que estamos, vamos a luchar. Vale, ataque ala. Debería ser suficiente. Vamos a ver cuánta experiencia da. 279, pues casi. Otro combate igual nos habría hecho evolucionarlo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Contra este. Con este creo que sí, porque este creo que tiene más de uno. Sí, con este sí, con este sí. Vale, nivel 19, da igual. El Sandshrew, de hecho, da más experiencia que el... que Ekans, así que ya está. Con esto ya estará al nivel 49. Esto es lo primero, ¿veis? Ya está, fuera, se acabó. Bien, y Golbat intenta aprender colmillo venenoso. Muy bien, vale. Ahora vais a ver que tiene un ataque diferente a los que tenía pues hace ya bastante tiempo, que es un ataque clave, importante, muy, muy importante, que es este, mal de ojo. Este ataque es imprescindible tenerlo, ¿vale? Si queréis saber cuándo lo aprende, bueno, pues Golbat lo aprende al nivel 42, ¿vale? Lo aprende al nivel 42. Obligatorio, si lo vais a hacer de la misma forma que yo, que es sin usar Master Ball. Si vosotros usáis Master Ball contra el perro legendario, bueno, pues básicamente le metéis la Master Ball directamente y ya lo tenéis. Pero yo, como lo voy a capturar sin Master Ball, sí o sí, necesitáis Mal de Ojo o algún Pokémon que tenga una habilidad que impida al enemigo escapar, ¿vale? Porque el perro legendario escapa siempre en el primer turno, por esto es, ¿vale? Pero bueno, ya entraremos en detalle. Yo voy a olvidar Rayo Confuso, no me interesa. Bien, aprendemos Colmillo Venenoso, ok. Mira, vamos a vencer a un viejo amigo. Y ahora pues Golbat evolucionará después de este combate. Importante deciros que Golbat solamente puede evolucionar a Crobat si tenéis un nivel de amistad, el nivel de amistad indicado, y si tenéis también la Pokédex Nacional, ¿vale? Si no, no evoluciona. Así que importante. Vale, pues ahí está, Golbat está evolucionando. Ahora veréis que la evolución no se para, sino que seguirá. ¿Veis? Ahora sí que sigue la evolución. Y ahora pues ya tenemos un maravilloso Crobat. Este Pokémon es muy bueno, aunque no lo parezca, ¿eh? Es muy bueno. Así que mira, ahí está. Ya tenemos un Crobat. De puta madre. Muy bien, pues vamos a ver sus estadísticas. Fijaros, aquí tenéis las estadísticas de Crobat. Sin estar ni siquiera al nivel 50, ¿eh?
Bueno, pues el parámetro que tenemos que. El parámetro en el que más nos tenemos que fijar es en el de la velocidad, ¿vale? Necesitamos la velocidad, una velocidad alta. Y bueno, como veis, tenemos una velocidad de 137, que es una velocidad muy alta. Es una velocidad bastante alta, de hecho. Supera a los legendarios en velocidad, a todos y cada uno de ellos. Sin estar ni siquiera a su nivel, fijaros. Lo tocho que es este Pokémon en velocidad, así que supera hasta Dragonite. Así que mira, pues importante que el Pokémon tenga mucha velocidad, ¿vale? Y el ataque de mal de ojo, chicos, importantísimo. Vamos a ver, voy a entrar en detalle, vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es ir a la ruta 2, ¿vale? Sí, a la ruta 2, podéis ir a cualquier ruta. Importante, esto que acabo de decir. Podéis ir a cualquier ruta, ¿vale? A cualquiera. Pero lo más sencillo es la ruta 2. Ahora comentaré por qué. Vamos a ir a Ciudad Plateada. Vale, y vamos a ir hasta la ruta 2. Ok, muy bien. Vale, vamos a quedarnos aquí. Estamos en la ruta 2 y tenemos el edificio este que nos llevaría al Bosque Verde, abajo. Y vamos a ver, importante, cositas. Vamos a ver, hay tres perros legendarios, ¿vale? En Pokémon, en el universo de Pokémon, existen solamente tres perros legendarios, que son Suicune, que es el que vamos a conseguir nosotros, Raikou y Entei. Están esos tres, ¿vale? ¿Cómo sabemos cuál nos va a salir? Pues esto depende de nuestro Pokémon inicial, ¿vale? Depende de nuestro Pokémon inicial. Y esto va por tipos. El perro legendario que nosotros podemos conseguir aventaja en tipo al inicial conseguido. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos cogido a Charmander como inicial y por eso nos va a salir Suicune, porque su tipo es el tipo agua, ¿vale? Y el tipo agua, ya sabéis, que aventaja al tipo fuego. Si, por ejemplo, vosotros escogéis a Bulbasaur, el perro legendario que a vosotros os va a salir es Entei, porque Bulbasaur es de tipo planta y Entei es de tipo fuego. Y por último, si vosotros elegís a Squirtle de tipo agua, os saldrá Raikou, que es de tipo eléctrico, ¿vale? Así que esas son las primeras cosas a tener en cuenta. A nosotros nos va a salir Suicune. Segunda cosa muy importante, necesitáis, el primer requisito de todos es vencer al alto mando, es decir, tenéis que completar la liga Pokémon, tenéis que ser los campeones, ¿vale? Eso ya lo tenemos. Siguiente requisito, tener la Pokédex nacional, ¿vale? Es otro requisito, importantísimo. Siguiente requisito, entregar tanto el rubí como el zafiro a Celio, cosa que acabamos de hacer en la parte anterior. Y después de esos requisitos, después de hacer todo eso, ya está, lo tenemos todo. Ahora viene la forma de capturarlo. Hay varias formas de buscar al perro legendario, pero para mí esta es la más sencilla. Vamos a ver. Tenemos que ir a una ruta donde el nivel de Pokémon preferiblemente sea bajo, ¿vale? Ya sabéis que en la ruta 2 los Pokémon salvajes son de nivel, entre nivel 2 y nivel 6, creo. Así que con que tengáis un Pokémon como primero del grupo por un nivel por encima del 6, suficiente, ¿vale? El problema, vamos a ver. Suicune nos aparecerá, y cualquier perro legendario, aparecen todos al nivel 50, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Pues para que la búsqueda sea rápida, bueno, pues vamos a usar repelentes, ¿vale? Máximos repelentes, lo mejor de todo. Y como nosotros, por ejemplo, tenemos un nivel 49 en Crobat, el único Pokémon que nos puede salir aquí es Suicune. Los demás no van a salir nunca. ¿Qué pasa? Que tenemos un problema. Vamos a ver. Vamos al mapa un momento para que me explique mejor con esto. Vamos a ver, aquí tenemos el mapa y bueno, pues aquí hay rutas. Ruta 3, ruta 4, ruta 9, ruta 8... Bueno, pues es imposible saber en qué ruta está el perro legendario. Y es más, el perro legendario nunca se queda en la misma ruta. Es decir, siempre va a cambiar de ruta. Puede ser que lo busquemos en la hierba y nos aparezca a la primera, pero puede que no. Entonces, ¿cómo hacemos para que salga? Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer es usar repelentes, ¿vale? Importante que Crobat, o el Pokémon que vais a usar, esté el primero del grupo. Siempre que sea un Pokémon que tenga una habilidad para que el perro legendario escape. Porque el perro legendario, siempre que coge el primer turno, escapará, ¿vale? Así que sí o sí necesitáis una habilidad para impedir la escapada.
importante. En este caso, yo voy a usar mal de ojo. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar un máximo repelente. Lo primero de todo. Vale, pues usamos un máximo repelente. Por cierto, quiero mostrar que tengo 300 Pokéball. Aquí lo veis, se me ha ido un poco la pinza. Y bueno, pues yo voy a usar Pokéballs para capturarlo, ¿vale? Porque voy a usar el mal de ojo en este caso. Si vosotros queréis ir a lo seguro, bueno, pues directamente metéis una Master Ball y ya lo capturáis directamente. Pero yo la Master Ball la quiero guardar para Mewtwo, ¿vale? Que es el legendario más poderoso. Y me gusta usar la mejor Pokéball para el legendario más poderoso. Así que eso ya depende de vosotros. Yo lo voy a hacer con Pokéballs porque voy a usar el mal de ojo. Pero el mal de ojo realmente no es necesario. Si lo queréis hacer como yo, si lo necesitáis. Pero si no, Master Ball y ya está, a funcionar, ¿vale? Importante. Vamos a ver, hemos usado el máximo repelente. ¿Ahora qué hacemos? Ahora pues buscamos aquí en la hierba, ¿vale? Buscamos un ratito, buscamos un ratito. Y veis que no sale nada. Veis que no sale nada, ¿verdad? Bueno, pues ¿esto qué significa? Esto significa que Suicune no está en la ruta 2. ¿Pero cómo hacemos para que salga? Pues no se puede saber, pero para poder aumentar las posibilidades, para hacer que Suicune, digamos, se mueva, porque digamos que Suicune se va a mover de ruta, pero para poder hacer eso necesitamos hacer un cambio de zona. Es decir, tenemos que hacer esto. Tenemos que entrar aquí y salir otra vez. Y esto significa un cambio de zona. Ahora tenemos que volver a buscar. Vale, buscamos, buscamos, buscamos. ¿Veis que tampoco sale? Pues tenemos que volver a hacer otra vez lo mismo. Cambiar de zona. Salir y volver a entrar. Otro cambio de zona hecho. Volvemos a buscar. Y tenemos que hacer esto hasta que salga, ¿vale? Sí, es hacer esto hasta que salga. Nos puede salir rápido, nos puede salir muy tarde, o igual no nos sale nunca. Depende de la suerte, ¿vale? Evidentemente, cuando el repelente se acaba, usáis otro, ¿vale? Porque si no usáis otro, os aparecen los salvajes débiles. Y no queréis eso. Así que... importante. ¿Veis que tampoco sale? Bueno, pues cambiamos de zona. Entramos aquí, salimos y volvemos a buscar. Así hasta que salga, ¿vale? Importante. No me voy a estar tirando toda la vida buscando. Si en algún momento no me sale, pues cortaré hasta que salga. Claramente. Bueno, veis que tampoco sale. Pues repetimos lo mismo. Y así, pues una y otra vez hasta que salga. No tiene más misterio. Es así, ¿vale? Eso sí, no hace falta que sea en la ruta 2. Lo podéis hacer en cualquier ruta. Repito esto. Esto sirve para cualquier ruta, pero yo he elegido la ruta 2 porque el cambio de zona, como veis, está muy, muy cerca. Es la única razón por la que lo he hecho. Pero se puede hacer en cualquier ruta, ¿eh? Podéis, por ejemplo, ir a Ciudad Fucsia y hacer el cambio de zona con la ruta 15, que está a la derecha. Es lo mismo, ¿vale? Da igual. Yo he elegido esta porque tiene pinta de que es la más cómoda. Así que... vale, pues evidentemente cuando se acaba el efecto, volvéis a poner otro. Otro repelente. El perro legendario pues tiene música de legendario, ¿vale? No tiene música normal de Pokémon salvaje, así que... es inconfundible. Aparte de por el nivel. Es el único Pokémon que os puede salir. Así que... si sale un encuentro, es Suicune, en este caso. Pues es buscar, chicos, ¿vale? Es solamente buscar una y otra vez, hasta que salga, no hay más. Es que es simple, la verdad, el método, como veis. Es bastante simple, pero necesitamos la suerte, porque Suicune cambia de ruta aleatoriamente, no se puede saber nunca dónde está. La única forma de saber dónde está es si lo vemos y se nos escapa. Si lo vemos y se nos escapa, en la Pokédex podemos ver dónde está. Y podemos ir a esa ruta. Pero lo mejor es impedir que se escape e intentar capturarlo pues a la primera. Importante que tengáis varios repelentes. Porque como veis, a veces se puede tener mala suerte y el Pokémon tardar mucho en salir. Así que es importante que tengáis estas cosas en cuenta, la verdad. Bueno, veis que tampoco sale, pues nada. Entramos, salimos y así una y otra vez, hasta que salga.
como hay muchas rutas, hay más de 20 rutas, bueno, pues Suicune está solamente en una, entonces nunca se puede saber dónde está. A menos que se escape y haya sido avistado, en ese caso, por la Pokédex, claro. En ese caso sí podemos saber dónde está, pero la primera vez no se puede saber. Así que es importante. Yo en mi caso quiero que la vez que me salga, la vez que lo capturo, así que... Bueno, pues nada, veo que tampoco sale. Voy a hacerlo un par de veces más. Y si no me sale, cortaré, chicos. Vais buscando por todas las hierbitas. Vale. Usamos otro repelente, que tengo varios. Tengo 90. He comprado también, por cierto, que no lo he dicho, pero he comprado también objetos anti-estado, por si acaso Suicune tiene ataques que causan estados. Y así poderlos quitar, pero... En principio no debería. Bueno, pues nada, ¿veis que no me sale? Pues nada, voy a cortar y a ver si me sale, chicos. Así que nada, en cuanto me salga, pues lo veréis en cámara. Así que nada, voy a cortar porque si estoy todo el rato buscando y son 4 horas buscando, pues es una tontería grabar todo eso. Así que nada, como digo, voy a ponerme fuera de cámaras a ver si me sale. Y cuando me salga, pues lo veréis en pantalla. Así que nada, chicos, dadme suerte y suerte para vosotros también si lo buscáis. Y nada, vamos a ver si me sale. Bueno, chicos, pues aquí está, aquí lo veis, aquí tenemos a Suicune. Ya nos ha aparecido, por fin, y bueno. Vamos a ver, cambio de planes, chicos, cambio de planes. Lo he hecho fuera de cámaras, ¿vale? Es decir, he cortado y me ha salido fuera de cámaras. Y he intentado hacerle el mal de ojo, pero hay un problema. Hay un problema. Que yo esto no lo sabía, ¿vale? Yo esto no lo sabía. He tenido que preguntárselo a un colega, a ver si él lo sabía. Mi duda era, básicamente, si al usar el mal de ojo, Crobat tenía que estar sí o sí en el combate, o se podía cambiar de Pokémon. Pero no me hizo falta la respuesta, lo averigüé por mí mismo, ¿vale? Usé mal de ojo y después Suicune me debilitó a Crobat. Y después al cambiar de Pokémon, Suicune automáticamente escapó, ¿vale? Entonces, cambio de planes, ¿por qué? Pues por eso precisamente, vamos a usar mal de ojo para que... Bueno, realmente no hace falta. Sino directamente, muy a mi pesar, voy a tener que usar, en efecto, la Master Ball. No la quería usar, ¿vale? No la quería usar contra él. Quería usarla contra Mewtwo, pero va a ser que tiene que ser contra él, chicos. Más que nada porque escapa, ¿vale? Si no escapase, si el mal de ojo no afectase a la sustitución del Pokémon que lo lanza, bueno, pues entonces pues habría usado las Pokéball, que para algo las compré. Yo esto no lo sabía, ¿vale? Así que he quedado un poco como el culo. Por desgracia, pues hay que usar la Master, que esto lo va a capturar a la primera fácil, nunca falla. Entonces, para Mewtwo usaré las Turno Balls, ¿vale? Contra él usaré Turno Balls. Las Pokéball estas las venderé, dejaré unas 30-40, por si me apetece capturar algún Pokémon salvaje normal y corriente. Y el resto, pues, las venderé. También mostraré dentro de poco una forma muy rápida de ganar muchos Pokédólares en cosa de minutos, fácilmente. Tenemos que ir a una de las islas, quiero recordar para eso, pero ya... Ya comentaré dónde es exactamente. Muy a mi pesar, vamos a tener que usar la Master Ball. Para esto lo mismo, necesitáis un Pokémon que esté por debajo del nivel 50, pero por encima del nivel de los Pokémon que salen en la ruta, para que sea más fácil la aparición de Suicune. Una vez salga, le metéis la Master Ball y ya directamente lo vamos a capturar, así que... Me da un poco de pena, porque no lo quería con la Master Ball, pero bueno, no pasa nada. ¿Veis? Ahí está, capturado, muy bien. Pues puede que lo ponga en el grupo, porque me gusta mucho este Pokémon a mí. Así que igual mi equipo va a ser prácticamente solo de legendarios. Solamente se va a salvar un hueco, porque hay 5 legendarios en este juego, que son los pájaros, este y Mewtwo. Solamente hay 5, no hay 6. Así que el sexto será para alguno. Para alguno que sea suertudo, digamos. Así que bueno. Lo pondré a partir de la siguiente parte en el grupo, a Suicune, ¿eh? Así que bueno, quizás el último que dejo es a Crobat, precisamente, porque es muy bueno ese Pokémon.
Vamos a ver, Pokémon Aurora, conocido como la reencarnación de los vientos del norte. Puede purificar aguas turbias y sucias. Ah, mira. Pues no, no quiero motes. Pues ya lo tenemos. Y bueno, como veis, sin mentiras ni nada, si vamos hacia arriba estaremos en Ciudad Plateada y si vamos hacia abajo estaremos en la Ruta 2. Como veis, me ha salido en la Ruta 2. Así que, bueno, pues como veis el método funciona. Simplemente entráis aquí, volvéis a salir y así hasta que os salga. De la forma que yo he explicado en este vídeo. Así que nada. ¿Por qué no? Vamos a ponerlo ya en el grupo. Voy a sacar a Dragonite. Creo que... O si no, saco a Lapras. Sí, porque vamos a tener que enseñarle surf a este, a Suicune. Vamos a ver si puede aprenderlo, que esa es otra. Vamos a ver si puede aprenderlo. Surf hace falta sí o sí. Cascada creo que no hace falta, pero surf sí. Por si queremos navegar por las aguas y eso. Vale, mover Pokémon, a ver. Vamos a dejar un momento a Lapras. Y vamos a sacar a Suicune. Que lo tengo que levear, como veis está por debajo del resto. Hacer más cambios, ¿no? Vamos a ver si puede aprender surf, porque los ataques que tiene son buenos menos el tornado. Tiene el ataque tornado, no sé por qué, un ataque de tipo volador. Y no es un ataque muy bueno, que digamos. Vamos a ver, surf. ¿Lo puedes aprender? Lo puedes aprender, me mola. Pues mira, se lo voy a sustituir por tornado, ¿eh? ¿Veis? Mira, tiene rayo burbuja, que es un ataque muy bueno. Es un ataque muy bueno. Y encima con danza lluvia. Puede causar destrozos la combinación esta. Tiene tornado, que no sé qué hace con tornado. Y rayo aurora, que rayo aurora pues es bastante tocho este ataque. No tanto como rayo hielo, creo recordar, pero está bastante bien. Encima puede reducir el ataque del enemigo, así que pues está muy bien. Así que por tornado. Y lo vamos a dejar en el grupo. Voy a ordenarlo como lo quiero, para que se quede así. Vale, pues el orden va a ser Articuno el primero, Zapdos, Moltres, Crobat, Suicune, Dragonite. Vamos a hacerlo así por la mera razón de que Crobat ya es el cuarto, ¿vale? Entonces tampoco quiero cambiarlo de sitio, me da como pereza, ¿vale? Entonces vamos a ver sus estadísticas, que no están nada mal. 90 de velocidad. Se nota mucho la diferencia de velocidad, de ahí que necesitaseis una velocidad muy alta si queréis capturarlo normal, sin Master Ball. Es una putada, porque no me gusta... Me gusta tener la Master Ball con el Pokémon más fuerte, que en principio es Mewtwo, al nivel 70. Sí, es un legendario al nivel 70. Y necesitamos farmear bastante para aguantar las hostias que tiene. Que es un Pokémon de tipo psíquico. Necesitamos aguantar bastante. Así que toca echar un buen farmeo. Se puede ir a por Mewtwo, por cierto. Se puede ir ya a por Mewtwo. Pero no lo vamos a hacer porque nos va a reventar. Nos saca muchos niveles. Tenemos que farmear duramente. Así que bueno. En la siguiente parte, bueno, pues exploraremos Isla séptima. Que es la que nos falta por mirar. Y ahí creo que está la torre de desafío, que seguramente lo miraremos en la siguiente parte. Y realmente de juego no nos queda mucho, ¿eh? Capturar a Mewtwo y la revancha con el alto mando y el campeón, que va a ser Gary otra vez. Sí, tenemos que volver a luchar con el alto mando y con Gary en la Liga Pokémon. Pero esta vez van a tener mucho más nivel y necesitamos pues farmear bastante. Prácticamente lo que queda es farmeo puro y duro, pero lo más importante prácticamente está casi hecho ya, así que bueno. Legendario solamente nos queda Mewtwo, ya lo pondremos. Y nada, voy a guardar, chicos. Si os ha gustado el vídeo, pues como siempre, pues ya sabéis, dejarme un buen like, un comentario. Y nada, próximamente pues exploraremos Isla Séptima, a ver qué podemos encontrar allí. Y nada, como digo, cualquier cosita que me queráis comentar, bueno, pues tenéis los comentarios abajo. Si queréis comentarme dudas también, podéis hacerlo por Twitter o por el servidor de Discord, que estoy por allí también.
También si queréis me podéis seguir en Twitch, que a pesar de que no estamos haciendo directos, pues me gustaría conseguir el número, un número decente de seguidores antes de empezar directos para poder conseguir el afiliado bastante rápidamente. Si queréis me podéis agregar a PlayStation y a Nintendo Switch, que tenéis ahí los nicks, y nada más. Un saludo para todos enorme, en la siguiente parte pues exploraremos Isla Sétima, y a ver qué cosas encontramos ahí, y qué Pokémon podemos capturar. Así que nada más, un saludo enorme para todos, y nos vemos próximamente en la siguiente parte. ¡Adiós!